Muy buenas, Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marcé, naturópata, activista healthy y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. En el vídeo de hoy finalizamos nuestro ciclo sobre la microbiota intestinal con un tema muy importante hoy en día, nuestra salud inmunitaria. Os explicaré cómo las bacterias intestinales regulan y estimulan nuestro sistema inmunitario y cómo podemos favorecer su buena función. Seguro que después de este ciclo sobre microbiota estáis más interesados que nunca por cuidar de nuestras bacterias y más aún si nos ayuda a tener unas defensas a pleno rendimiento en este momento donde es muy necesario. Continúa conmigo para aprender sobre defensas y microbiota. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. ¿Sabías que más del 80% de nuestro sistema inmunitario se encuentra en nuestro intestino? Siempre digo que el diseño del cuerpo es perfecto, por lo que esta gran parte del sistema inmune no está aquí por casualidad. Cuando comemos, también entramos al sistema bacterias, toxinas, microorganismos y residuos. Es por ello que necesitamos tener una buena parte de nuestro ejército en esta zona para poder inactivar estos peligros. La primera función de la microbiota en relación al sistema inmune es que actúa de barrera y capa de protección en el intestino. El conjunto de bacterias actúa como barrera impidiendo el paso de esos tóxicos e incluso inactivándolos. Esta función evita el primer paso de toxinas, pero la microbiota tiene una segunda función en relación a la siguiente barrera intestinal, la mucosa. Las bacterias actúan de forma trófica con nuestra mucosa intestinal. La estimulan a crecer, repararse y además le suministran energía. Los posbióticos de los que tanto os he hablado también sirven de sustrato energético a las células de la mucosa para regenerarse. Estas células están unidas por unos puentes que llamamos tight junctions, que si se van rompiendo generan como agujeros en el intestino, permitiendo un gran paso de toxinas a través suyo. Por ello es tan importante tener una mucosa intestinal saludable y unas bacterias que la estimulen a mantenerse fuerte. Pero nuestras bacterias intestinales también inciden en la tercera barrera inmunitaria, el propio sistema inmune que se encuentra en y por debajo de la mucosa. Sabemos que hay cepas o tipos concretos de bacterias que tienen la función de entrenar las células del sistema inmunitario que se encuentran en el intestino, haciéndoles la puesta a punto para cuando lleguen las agresiones, estén listas para inactivar los peligros. Si las toxinas superan de forma masiva las dos barreras anteriores, tendremos un ejército en constante guerra, frenando el degoteo de toxinas y microorganismos. Su acción constante podrá llevar a su agotamiento, ya que no pueda reaccionar de forma correcta cuando llegue una agresión real, haciendo que tengamos lo que coloquialmente llamamos defensas bajas. Esta relación intestino-defensas se ve claramente en los niños nacidos por cesárea, que tienen una microbiota más pobre que los niños nacidos por parto vaginal. Se sabe que en estos casos hay más facilidad de sufrir alergias o enfermedades respiratorias de repetición. También aquellas personas que deben tomar antibióticos de forma recurrente pueden experimentar más fácilmente un desgaste de su sistema inmunitario debido a la disminución de la población de su microbiota. Por ello es tan importante que si tenemos que tomar antibióticos, los acompañemos de probióticos separando su toma un mínimo de 3 horas y alargando el tratamiento de probióticos como mínimo un mes. Para tener salud inmunitaria y salud en general, no nos podemos olvidar de nuestro intestino. Y como hemos aprendido a lo largo de estos vídeos, lo más importante para una microbiota feliz es las fibras fermentables o prebióticos, el alimento favorito de nuestras bacterias intestinales beneficiosas, que podemos encontrar en apio, espárragos, setas, alcachofas, cebollas, puerro, hoja verde, coles, legumbres y tubérculos.
Recuerda el truco de los almidones resistentes, que conseguimos cocinando los tubérculos como patata y boniato y dejándolos enfriar. Después, debemos evitar el exceso de proteína animal y azúcares sencillos que alimentarán la microbiota menos interesante, que va a ocupar espacio de nuestra microbiota amiga y generará sustancias poco beneficiosas. Y finalmente, no nos olvidemos de los probióticos, añadiendo alimentos fermentados a nuestra comida como kimchi, encurtidos, kombucha, chucrut y probióticos en suplemento cuando sea necesario. Algunos de mis probióticos favoritos son el Chiodophyllus One Per Day de Vitae, el Ergifilus de Nutergia y el Transitum de Ortonat. Hemos llegado al fin de nuestro trayecto por la microbiota y aún nos faltaría muchísimo más por contar sobre ella. Hoy en día el interés científico por nuestras bacterias está en aumento y cada día conocemos un poco más sobre los beneficios de la microbiota. Espero que os hayáis enamorado tanto como yo de vuestras bacterias y que las cuidéis y miméis cada día. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tenéis alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!